con Daniel Igual, presidente de la Peña del Ajo y una de las dos personas que ha puesto el pañoleco al torico. Daniel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar te quiero preguntar por tu papel en la plaza del torico esta tarde. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal la adrenalina? Bueno, la verdad que ha sido una sensación que no he tenido nunca y tampoco me acuerdo muy bien ahora de lo que ha pasado porque lo tengo muy borroso y ha sido todo muy rápido. Luego lo verás en vídeo y empezarás a recordar todo. Ya me han pasado algún vídeo, pero bueno, de momento no he querido ver nada. Ya imagino que la con televisión nos pasará una buena realización y ya la veremos. Bueno, pulsaciones a 1000. Sí, la espera se ha hecho eterna. Los minutos parecían que fueran 77 horas seguidas, pero bueno, la verdad es que ha sido algo raro. O sea, temblar piernas, brazos y hasta tener un momento hasta de duda de subir. Bueno, Teruel TV también ha estado esta tarde por allí, así que cuenta con esas imágenes para que te veas cómo has estado. Que vamos, te has llevado la ovación de miles y miles de turolenses. De miles de turolenses, de miles de vaquilleros de fuera de Teruel que han venido a vernos. Y la verdad es que la imagen, el frame de la plaza del torico llena, mirando hacia la calle del total, pues bueno, no se me olvida en la vida. Es una cosa que solamente pasa una vez. No, está claro. O sea, antes se lo decía a un compañero vuestro que ha habido 50, 60 personas que hemos puesto el pañuelo al torico y solamente esas personas, grupo muy reducido de turolenses, pues sabemos esa sensación. Y además en el caso del Ajo, hacía más de 20 años que no lo hacíais, si no me equivoco, claro. Y han sido 4 compañeros tuyos. Han sido 4 compañeros míos que, bueno, contando a Mario, 5, el chico que lo ha puesto conmigo hoy. Porque las otras veces, no, 3 y 4, sí, que la otra vez lo ponían 1. Pero como tampoco lo... hay puestas del Ajo que ni se sabe quién lo puso, pero hace muchos años. Pero bueno, el último en el 98, Fito, también ha estado ahí un rato hablando con nosotros y también nos ha venido bien. Bueno, eso como persona que ha puesto el pañuelico, pero ahora como presidente del Ajo, Daniel, sois una de las peñas que más gente congrega. Hombre, por espacio físico imagino que la que más, pero bueno, es normal, estamos en un sitio muy grande, una carpa muy grande, espacio abierto. Y bueno, la calidad musical merece la pena y sobre todo siendo gratuita, el tema es que podamos mantener esto muchos años. Bueno, ¿con qué te queda de estas fiestas, aparte de con haber puesto el pañuelico? No lo sé, porque aún quedan 2 días largos, hoy 2 días más, pues ya veremos, el martes francamente lo puede decir. Pero lógicamente la puesta del pañuelico no ha sido el hilo conductor durante todos estos días. Gracias, Daniel. A vosotros. ¿Cómo llevas las fiestas? De puta madre. ¿De dónde vienes? De Sarrión. ¿Desde Arrión? De Sarrión. Ah, de Sarrión, aquí en Teruel. ¿Y todos venís de...? 30 kilómetros de aquí. ¿Y todos venís de allí? Nosotros venimos de allí. A ver, vamos a hablar con más gente porque creo que hay de distintos sitios. Por ejemplo, ¿de dónde venís vosotros? De Monzalbarba. De Monzalbarba. ¿Tú, por ejemplo? De Sarrión también, como él. Sarrión, Monzalbarba. Es amigo mío. Monzalbarba. Bueno, un poquito de todo, ¿no? De todo. Listo. Todo genial, todo perfecto, Teruel de maravilla, una fiesta del Ángel tremenda, así bueno, aquí disfrutando con gente que conocemos ahora mismo y que sigan disfrutando la fiesta, hombre. Que os acabéis de conocer los de Monzalbarba y los de Sarrión. Os acabamos de conocer. O sea, claro. Esta gente no la he visto en mi vida, ¿sabes o no? Claro, ese es el tema, que es que la vaquilla hace amigos. Claro, vienes así sin más, libre y bueno, ya ves, conoces gente de otras cosas, de ciudad. Pues aún tenéis más de 2 días para seguir haciendo amigos. Hombre, claro, sin ningún problema. ¡Viva la vaquilla, eh! ¡Viva la vaquilla! ¡Viva la vaquilla!
un gallego y un catalán llegan a Teruel y no es un chiste. Es un gran chiste, es para reírse. ¿Qué? No dice nada, nada, aquí de puta madre, vamos, para quedarse. En la vaquilla de putísima madre, tiene que venir todo el mundo. Que no era broma, ¿no? ¿Quién es? Sois de Galicia y de Cataluña. Cataluña y gallego. Bueno, pero ¿os conocíais? Sí, nos conocimos en Madrid. Y nada, conocimos al resto de Teruel y dijeron que veníamos para aquí, para aquí, y así venimos. Yo vengo engañado, ¿eh? Hay demasiada fiesta para mí, yo no sé si voy a aguantar hasta el lunes. Bueno, ¿qué os parecen? Muy bien, la verdad que espectacular, tiene que venir. Se lo aconsejo a todo el mundo que venga aquí a conocer esto. Pues que lo paséis bien, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias, que vaya bien. Paloma, de Soria, ¿qué hace una soriana en Teruel? Pues que me han dicho que las fiestas de Teruel son buenas, pero como las de Soria, han dicho que tampoco. Bueno, eso... Pero está muy bien, ¿eh? Me ha gustado, es el primer año que venimos. Eso entre tú y yo, ole, ole. Entre tú y yo, que aquí en Teruel no te escuche mucha gente decir eso. No, 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 de verdad, todos los de Teruel invitados a las fiestas de Soria, que son mejores, pero que vengáis. Se puede ir a las dos, acaban una y empiezan otra. Eso es, empalmada, todo seguido. Que lo paséis bien. Igualmente. Bueno, más gente que está celebrando la vaquilla aquí en Teruel estos días. ¿De dónde vienes? De Valencia. ¿Tu nombre es? María Amparo. ¿Mucho valenciano por Teruel? Yo creo que sí, porque me he juntado con varias personas y yo creo que eran también de ahí, de mi tierra. ¿Qué te está pareciendo? ¿Habías venido alguna vez? No, no, yo solo había venido a ver los amantes de Teruel, pero esta fiesta me parece impresionante. Pues muy mal te lo digo que una valenciana no haya venido todavía a ver la vaquilla. Hombre, porque he estado trabajando todos los veranos y no podía ir, que si no yo hubiese ido, hombre. ¿Pero ha merecido la pena? De momento sí, no sé a qué hora cerraré, pero sí, de momento sí. ¿Cuántos días te quedas? Hasta que el cuerpo aguante. Bueno, pues que la disfrutes. Muchas gracias. Este año se suma a las peñas el rescate, por eso queremos hablar con un miembro de esa peña. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Javier. Bueno, Javier, primer año, debut, novatos en estas vaquillas. La verdad que muy contentos con la nueva peña, viendo la iniciativa que han tenido, todos súper contentos con la peña. ¿Cuántos socios sois? Concretamente somos 400. ¿Ya viene pegado fuerte? La verdad que muy fuerte, muy fuerte. Además aquí en Plaza Domingo Gascón, muy céntrico, es muy bien, ¿no? La ubicación la verdad que es completamente céntrica, es Teruel, bien ubicada, a la gente que viene de fuera, punto social, a la gente que viene de fuera, la verdad que muy bien, muy bien. Hay peña ya con muchas décadas, tienes que llegar también a los 60, por ejemplo. ¿Cómo? Que digo que hay peñas que ya tienen más de 60 años, que tienes que llegar también. La verdad que todo se empieza en la vida. El primer año es importante y poco a poco pues es sumando años, iniciativa, proyectar la peña hacia adelante, llegar a 60 años o más. ¿Y qué tiene de especial esta peña de rescate? Pues de especial lo que tiene es que es una peña familiar. Todas edades, gente mayor, gente joven, realmente que queremos disfrutar de la vida. Javier, que lo paséis muy bien. Muchas gracias y bienvenidos a TV. Una zona importante, un punto muy importante en estas vaquillas es la zona envaquíllate, cero alcohol, por una vaquilla saludable. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí un par de botellines de agua que nos acaba de servir. ¿Cómo te llamas? Raúl. Cuéntanos, ¿cómo se está dando la vaquilla? ¿Viene mucha gente? Sí, la verdad es que está viniendo mucha gente. Además, te ríes un montón, la gente está de muy buen humor, hay muy buen ambiente.
y sobre todo nosotros lo que hacemos es sensibilizarles para que, bueno, tengan un consumo responsable y sobre todo se hidraten, beban agua, realicen comidas cada cierto tiempo para que, bueno, para llevar mejor las fiestas. ¿Qué es lo que tenéis aquí para los turolenses? Aquí tenemos, pues bueno, tenemos desde agua a cerveza sin alcohol, tenemos también chupitos sin alcohol, refrescos varios, tenemos zumos, tenemos horchata, bueno, un montón de cosas refrescantes. Pues muchas gracias y enhorabuena por esta iniciativa. Muchas gracias a vosotros.